Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tos irritativa. Esa tos irritativa, que también es conocida como tos seca, es un tipo de tos que no produce flema o que no produce mucosidad. Generalmente se caracteriza por ser persistente y, bueno, reiteramos, seca. Eso puede provocar irritación en la garganta y malestar general. Esta tos puede ser provocada por diversos factores. Vamos a ver cuáles. Puede ser una infección viral. Algunos virus pueden causar irritación en la garganta y provocar tos seca como síntoma. Alergias. La exposición a alergias. Que no es como el polen, el polvo o los pelos de las mascotas pueden desencadenar una tos irritativa. También pudiera ser la exposición a irritantes, el humo del cigarrillo, la contaminación ambiental, productos químicos. no bueno, pueden irritar las vías respiratorias y van a desencadenar tos seca. Algunos medicamentos, como los utilizados para tratar la presión alta, la presión arterial alta, pueden provocar tos irritativa como efecto secundario. Entonces hay que seguir los pasos, ¿no? Para atender o tratar la tos irritativa. A veces es sencillo, ¿no? Puede ser una hidratación adecuada, beber suficientes líquidos. Eso ayuda a mantener la garganta húmeda y alivia la irritación. Podemos utilizar humidificadores. Hoy en día es común, ¿no? El uso de humidificadores en el hogar. Sobre todo de plantas, ¿no? de test, cocimientos preparados con plantas medicinales, ayuda bastante porque está uno respirando en el ambiente cuando se coloca, se instala un humidificador. Pues las plantas, con su efecto y sus acciones resolutivas, o sea que nos atienden debidamente el padecimiento. También cuando se trata de hidratar, lo mejor es tomar los cocimientos de plantas. Claro, hay que evitar los irritantes, evitar la exposición al humo de los cigarrillos, a los productos químicos y a otros irritantes. Todo eso ayuda a reducir la tos irritativa. Medicamentos, bueno, habrá que ver, ¿no? Que no tengan como efecto secundario que provoquen la tos irritativa. En caso de que así sea, estoy utilizando alguno, hablar con su facultativo, ¿no? Para que le apoye con la solución. Veamos los síntomas y los signos, ¿verdad? Muy importante para determinar nuestra estrategia y a partir de ahí elaborar y escoger las plantas que vamos a emplear para la fórmula magistral. La tos irritativa o tos seca puede presentar una serie de síntomas y signos muy característicos. Claro, pueden variar según la causa subyacente de la tos, pero hay unos que son comunes. Por ejemplo, tos persistente. La tos seca o sea, la tos irritativa, que no produce flema, pues es el síntoma principal de la tos, en este caso irritativa. Puede ocurrir en accesos si y ser persistente a lo largo del día y de la noche. Se presenta irritación de la garganta. Se puede experimentar una sensación de irritación o de rasquilla en la garganta, lo que puede empeorar la tos, una sensación de sequedad en la garganta. Se puede sentir que la garganta está seca y áspera. Asimismo, esto puede empeorar la tos seca. ¿Hay dolor de garganta? En algunos casos, la tos irritativa puede ir acompañada de dolor de garganta. Especialmente si la garganta está irritada debido a alergias o irritantes ambientales. ¿Te presenta fatiga? La tos persistente puede provocar fatiga. Esto es debido al esfuerzo que conlleva. Debido a la interrupción también del sueño, no deja dormir. Pueden presentarse otras situaciones que nos están indicando que la condición puede ser más seria, ¿no? Por ejemplo, que haya fiebre, que haya dificultad para respirar, o bien que ya la tos sea con presencia de sangre, que la persona esté con pérdida de peso de manera inexplicable. Bueno, se le va el apetito, las ganas de comer, hay dolor en su pecho, también le cambia su voz. Entonces ahí se está detectando ya que la persona no ha solucionado su tos irritativa, su tos seca y que ya... Pues está dañando, por el mismo esfuerzo está dañando, pues las vías respiratorias. Esa ronquera, ¿no? La irritación constante de las vías respiratorias debido a la tos puede provocar ronquera o cambios en la voz. Ese dolor torácico. En algunos casos, la tos irritativa puede causar dolor en el pecho debido al esfuerzo repetitivo de los músculos del tórax durante la tos persistente. Ese cansancio, ¿no? Ese dolor que da. Aquí en el pecho, ¿no? Dolor torácico. También hay insomnio, ¿no? La tos constante, especialmente por la noche, interrumpe el sueño, conduce a problemas de insomnio. Incluso vómitos, ¿no? En situaciones de tos severa, especialmente en los menores, la tos persistente y violenta le puede provocar vómitos. Incluso hay dificultad para tragar, ¿no? En casos de irritación grave en la garganta se experimenta dificultad para pasar los alimentos. A la persona le causa molestias el comer. O incluso en muchas circunstancias o en muchos casos ya, hasta el beber le causa molestia, no puede pasar el líquido. Pues sí, hay que analizar las causas. Aquí ya, con estos síntomas y signos que acabo de referir, identificamos ya que es el punto del cual tenemos que partir, saber qué tipo de padecimiento es y luego atenderlo en base a las causas, directamente a las causas, ¿no? Es el punto que nos sigue, ¿no? ¿Qué está causando mi padecimiento? ¿Por qué no lo puedo resolver? ¿Por qué no estoy siguiendo el tratamiento correcto y adecuado? Bueno, a veces es porque desconozco las causas. Veamos, ¿por qué me da esa tos irritativa? Decíamos que puede ser una infección viral. Los resfriados comunes, la gripe y otras infecciones virales pueden causar irritación en la garganta y desencadenar tos irritativa. Las alergias también. La exposición a alérgenos como el polen, el polvo, los ácaros y los pelos de las mascotas pueden desencadenar una respuesta alérgica que da como resultado la tos irritativa. A veces nos exponemos a irritantes ambientales, la inhalación de humo de cigarrillos, contaminantes ambientales, productos químicos o incluso aire seco ¿eh? puede irritar las vías respiratorias y provocar la tos seca. Reiteramos efectos secundarios de ciertos medicamentos, sobre todo los utilizados para tratar la presión arterial alta, la presión arterial alta, pues desenca desencadena la tos irritativa como efecto secundario. También tenemos que analizar el reflujo ácido, no, ese sistema digestivo, el reflujo gastroesofágico. Eso también puede provocar irritación en la garganta, causar la tos seca persistente, especialmente por la noche. Asma. La tos puede ser un síntoma de asma. Es cuando las vías respiratorias se inflaman, se estrechan, eso provoca a tos porque hay dificultad para respirar. Puede ser EPOC, ¿no? Una abreviación que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Largo el nombre, ¿no? Eso incluye enfermedades como la bronquitis crónica y el enfisema. Bueno, el EPOC puede provocar tos crónica e incluso dificultad para respirar. Hay que tomar en cuenta también las infecciones bacterianas. Algunas infecciones bacterianas como la tosferina o la tuberculosis pueden causar la tos irritativa persistente. Ojalá y no. A veces cáncer de pulmón, ¿no? Menos común, por suerte. Pero también el cáncer de pulmón pudiera ser una causa subyacente de la tos persistente. Bien, podemos agregar más causas para estar bien seguros, ¿no? Pueden ser irritantes ocupacionales que así les llaman. La exposición a ciertos irritantes en el lugar del trabajo, pudiera ser productos químicos o polvo o humo, eso puede causar irritación en las vías respiratorias y dar lugar a la tos irritativa. También consideremos infecciones respiratorias crónicas. Las infecciones respiratorias crónicas como bronquitis o neumonía también pueden provocar tos irritativa persistente, especialmente si no se tratan adecuadamente. ¿no? También el síndrome de la tos de las vías respiratorias. Aéreas superiores. Bueno, esta es una condición que se caracteriza por una tos crónica que no está respondiendo a los tratamientos habituales para el asma o el reflujo ácido. No está respondiendo el tratamiento. Se ha dejado avanzar, ya se cronificó. También puede ser sensibilidad a las sustancias químicas. Por ejemplo, algunas personas pueden experimentar una tos irritativa como respuesta a la exposición a ciertos productos químicos en el aire como los presentes, digamos, en los productos de limpieza, los aromatizantes, los ambientadores. Esos aromas son químicos. Huelen rico, ¿no? Decimos, pero la verdad es que son químicos. Aunque diga huele a bosque, ¿no? Son químicos. Huele a flores. Huele a campo. No, pues son realmente sustancias químicas que finalmente si el cuerpo siente el rechazo, pues viene la tos irritativa. Y a veces no nos damos cuenta. Puede ser estrés también. Puede ser ansiedad. El estrés y la ansiedad. Pueden desencadenar una respuesta de tos irritativa, así como si fuera una manifestación física de la tensión emocional. Hay que tomar esto en cuenta. ¿eh? Si la persona está en un estado emocional incorrecto, que padece de estrés o ansiedad, pues empieza a tener ese tipo de tos seca, ¿no? Porque el cuerpo, pues, recibe el aterrizaje de esas emociones de manera física y las quiere rechazar, entonces tose, tose, tose la persona. Y bueno, esto es muy incómodo porque a veces día y noche, imagínense. En algunos casos puede ser afecciones neurológicas, como gente que sufrió de un accidente cerebrovascular o de esclerosis múltiple, bueno, puede tener la persona problemas de deglución y por lo tanto se refleja en que una tos irritativa. En fin, ya tenemos que ir determinando las plantas que vamos a emplear. Una vez que se conoce el padecimiento, las causas, factores, bueno, es bueno iniciar un proceso para concluir, ¿no? Para poder determinar fórmula herbal. Lo hacemos, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Claro que estamos hablando de esa tos irritativa que no ha tenido solución, ¿no? que ya se perpetuó, ya causa demasiado malestar, mucha incomodidad, está dañando, ¿no? Entonces hay que resolverla. Pensamos que no requiere que se resuelva por sí misma, va a ir tendiendo a desaparecer, pero no, no sucede. Hay que atenderla, hay que atajarla, hay que desactivar esa tos. No es con antitusígenos, ¿eh? O sea, esos fármacos o esos productos que pues la suspenden, ¿no? Porque no se está atajando el problema, no se está resolviendo. La tos es una... Mecánica, ¿no? Para sacar lo que estorba en las vías respiratorias, nada más. Si eso sigue estorbando, sea por una irritación, por una inflamación, por pues la tos viene en ayuda. Lo que hay que quitar es la causa para que la tos por sí misma deje de estar haciendo esa función de limpieza, ¿no? De sacar aquello que está fuera de lugar, vamos a decirlo. ¿Qué, qué dice la gente? Tengo tos. ¿Algo para la tos? No, no es tan simple. La tos está ayudando. Entonces, ¿cómo quitarla, no? No, hay que dejar que siga ayudando. Que es muy molesta, claro. Pero lo que tenemos que hacer es ver qué está causando. Que venga nuestra ayuda. Que venga en nuestro apoyo la tos. Cuando ya no haya la causa subyacente, lo que está provocando que haya venido, pues seguramente se va sola, ¿no? Pero desactivarla es quitar, quedarse sin ayuda. Bueno, hay que analizar entonces ahora qué sucede si no. Atiendo mi tos, lo que está causando, ¿verdad? Ya quedamos en eso. Bueno, primero que nada, hay un empeoramiento de la condición subyacente. Si la tos irritativa es un síntoma de una condición subyacente como el asma, el epoco, el reflujo ácido, y no lo estoy tratando, estoy tratando la tos como si ella fuera la enfermedad, no la ayuda, no mi auxiliar, no mi aliada. Entonces voy a desatender si es asma, si es poco, a reflujo ácido, lo voy a desatender, no lo voy a tomar en cuenta, porque ni siquiera lo voy a detectar que ahí está. Entonces va a empeorar, es un empeoramiento de la condición general y un mayor malestar todavía. Si no atiendo mi tos irritativa, haber complicaciones respiratorias. La tos persistente y no tratada de la manera correcta ¿eh? puede llevar a una irritación crónica de mis vías respiratorias. Eso aumenta el riesgo de desarrollar infecciones respiratorias. O de otras complicaciones pulmonares. Y sí, mi calidad de vida va a estar muy deteriorada, porque la tos irritativa constante puede afectar significativamente la calidad de vida, porque está interfiriendo con mis actividades diarias, con mi sueño, con mis interacciones sociales. Pues sí, la gente me da vuelta, ¿no? Decimos, decimos coloquialmente, me va de. se quita de mí, por lo mismo, está uno tosiendo y la gente hoy en día, pues desde luego, se alarma, ¿no? Por lo que ha pasado. Entonces, no es lo mismo, pero por lo pronto afecta. Hay complicaciones del sueño y qué pasa con eso. Me interrumpe el sueño, entonces no duermo. Ya traigo una fatiga crónica porque ya va tiempo de que no he dormido a gusto, no he descansado, no he tenido un sueño reparador, entonces mi cuerpo ya no aguanta más, está muy cansado, exhausto. Puedo, si no atiendo el padecimiento, pues recibir un daño en las vías respiratorias. Sí, porque la tos crónica ya... De tiempo, ¿no? Puede ejercer una presión adicional en las vías respiratorias y los músculos del tórax. Es lo que provoca el dolor torácico. A lo largo, pues, puede afectar los pulmones. También voy a presentar desnutrición o deshidratación. Sí, porque en casos severos, la tos persistente puede causar la pérdida de mi apetito. ¿Sí? No tengo sabor, no tengo gusto, ¿no? No tengo hambre. Porque tengo dificultad para tragar. O sea, muy irritada mi garganta, mi esófago, toda mi... Mi, este, mi manera de comer a gusto, ¿no? Va a estar. Voy a comer con dolor. Y aparte me voy a deshidratar. Son complicaciones, ¿no? Que pueden ser severas. Si no se resuelve, le decimos complicaciones nutricionales. Que tienen que ver con la nutrición. Bueno, ¿qué plantas? Plantas, por suerte hay muchas, ¿no? Nuestro país son endémicas algunas. No la mayoría, ¿no? Tenemos una riqueza florística medicinal increíble. Sorprendente, ¿no? Bueno. Podemos mencionar la grindelia. También se le conoce comúnmente como goma de grindelia. Nosotros le decimos simplemente grindelia. Se ha utilizado en la medicina tradicional como remedio herbal, ¿no? Para tratar una variedad de afecciones que están relacionadas principalmente con el sistema respiratorio. En este caso, pues está bien documentado, de manera científica, bien valorada, o sea, con seguridad y certeza, pues que es un tratamiento para tos y también para asma. ¿Por qué razón tiene las propiedades que llamamos antitusivas? O sea, que ayudan a que la tos no directamente la desactive, ¿no? Pero sí atiende lo que está provocando y subyace de manera eficiente. Entonces se utiliza mucho para aliviar la tos. Cuando es otro tipo de tos, facilita la expectoración. O sea, que no haya flemas estorbosas o que esas flemas se puedan fluidificar, sacar, para que no se descompongan adentro causando. Que uno tenga ese aliento fétido, ¿no? Entonces, bueno, para, para la expectoración. Y en este caso no importa, es suficiente con que nos ayude a suavizar, ¿no? Los conductos respiratorios para que no sigan irritando, sino a la larga, pues llegan a sangrar, de tanto que está tosiendo la persona de y noche, imagínense. Bueno, vamos a escuchar al maestro Rubén que nos comente más de la planta. Adelante y bienvenido, maestro Rubén. Gracias. Continuamos platicando de los beneficios de la planta medicinal de la grindelia. Es una planta esencial para aliviar afecciones respiratorias como la tos irritativa. La grindelia es conocida por secretar una sustancia resinosa, una oleoresina. Esta goma natural se ha utilizado tradicionalmente con fines medicinales, especialmente para tratar problemas respiratorios como es el caso del asma, de la bronquitis, como usted ha mencionado correctamente, maestro. La planta de la grindelia es apreciada por su capacidad para calmar la irritación en las vías respiratorias. La grindelia combate los ataques de tos constantes, recurrentes. Si usted sufre de esos ataques tan molestos, tan incómodos, durante la noche, ya lo comentó bien el maestro, no lo dejan dormir, hay que utilizar bien la planta de la grindelia, es un recurso muy valioso del arbolaria para atender la tos constante, los ataques de tos. La grindelia además tiene propiedades antiinflamatorias que reducen la hinchazón de las vías respiratorias, aliviando así la necesidad de toser. La planta medicinal de la grindelia es muy valorada en herbolaria por sus múltiples beneficios para la salud. Un beneficio muy importante es su capacidad para combatir la infección de las vías respiratorias. La grindelia tiene compuestos bioactivos como los sesquiterpenos y los flavonoides. Estos dos compuestos bioactivos, fitoquímicos, son conocidos por sus propiedades antimicrobianas, lo que significa que ayuda a combatir infecciones causadas por bacterias y hongos en las vías respiratorias. La planta de la grindelia es un verdadero tesoro de la arbolaria. Otro beneficio importante que tiene la planta de la grindelia es su capacidad para jalar y desalojar las flemas que están muy pegadas y muy adheridas en las vías respiratorias. También expulsa el moco de los pulmones. La planta de la grindelia afloja las flemas que están muy densas, flemas que están muy pegajosas, ya que contiene una sustancia que se llama mucílago. Este mucílago es un gelecito que genera la planta, es un bálsamo que permite reconfortar perfectamente las vías respiratorias. Las personas la utilizan mucho para aliviar el dolor de pecho, para aliviar el dolor de espalda. También nos permite sacar la frialdad del pecho y de la espalda. Recordemos que cuando hay mucha flema, esta se produce en los pulmones como una respuesta a la inflamación o a la infección. No hay que permitir ese tipo de situaciones y hay que hacer uso de la planta expectorante natural de la grindelia, una planta que disminuye la cantidad de flemas y de moco en vías respiratorias y en pulmones. Por otro lado, la planta de la grindelia también reconforta muy bien los riñones, especialmente indicada cuando la persona refiere sentir mucho dolor de los riñones, un dolor que se caracteriza por presentarse en la espalda baja. Dolor de cintura, dolor de cadera. El paciente refiere mucha molestia, mucha incomodidad al orinar, incluso pues dice, ¿sabe qué es que mi orina está muy amarillenta, está muy turbia, muy espumosa? Hay que utilizar la planta medicinal de la Grindelia que purifica, que lava muy bien los riñones, además refresca muy bien los riñones y deja limpios los conductos renales. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de la tos cuando es seca, ¿no? Cuando lastima mucho la garganta en cada ocasión en que se está tosiendo, ¿no? Pues va como desgarrando, va como arando nuestra garganta y eso realmente es muy constante, ¿no? Mucho dolor. Entonces, por eso es de que hay que atendernos con los recursos adecuados, porque el tipo de tos en la formulación, se fijan, es diferente porque no espectoramos todos los recursos que se utilizan. Las acciones te terapéuticas que hay que ir alineando varían. No se trata de tratar esta tos como las demás. Cada tos en específico lleva su propia fórmula. No es lo mismo. Aquí es muy importante también en este tipo de tos agregar plantas para el sistema digestivo porque la regurgitación irrita bastante a veces. Llega a la garganta provocando sensación quemante, ¿no? ulcerante. Entonces también hay que agregar ese tipo de recurso en donde se tonifica el sistema digestivo para que haya corrección y no tengamos que estar padeciendo esta sensación que es sumamente molesta, ¿no? Bien, y me solicite sus fórmulas herbales y yo con gusto pues las elaboro y se las mando, pero para que sea más ágil el proceso, proporcionenme un correo electrónico donde voy a enviar la fórmula para que no haya tardanza, ¿bien? La fórmula que elaboramos aquí en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página. Allí en nuestra página usted la va a tener disponible para cuando la necesite, cuando se lo ofrezca. Ingresa a la página e incluso puede reenviar alguna fórmula para un amigo, para un conocido que no tenga fórmula o bien puede adquirir en la tienda en línea para hacer el envío para usted o para los suyos y recibe en casa directamente por mensajería el producto, la fórmula que usted requirió con la ventaja de que el envío el flete no cuesta bien entonces la página para que la visite vamos anotando www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www voz del ángel de del ángel de también le eh, recuerdo que puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook con el Ángel de tu Salud México con el Ángel de Tu Salud México. Y le recuerdo que si quiere escuchar la repetición de los programas de esta hora, lo puede hacer a las nueve de la noche por internet. Le doy la página para que escuche la repetición: www .radio -la voz del Ángel de Tu Salud. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto en Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias, entre el viaducto Río de la Piedad y Ventura GTENA. Teléfono 555740 7251 555740 7251 Metro Cercano Metro Estación La Viga Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca Hidalgo Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, el teléfono, 771-719-9790, 771-719-9790, tienda en Ecatepec, Estado de México. Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55 57 70 68 55 57 70 -6840. Tienda en la Ciudad de México en el centro histórico. Anotamos la dirección. La dirección es calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con mesones. A una cuadra de la farmacia París. El teléfono. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro cercano, Metro Pino Suárez. Tienda de Netzahualcoyot, Estado de México. Netzahualcoyot, Estado de México. En calle Glorieta de Colón número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colón Evolución. Teléfono. 55-17-10. 5475. para mayor referencia está a un costado de la papelera Gutiérrez, la atención es de lunes a sábado de 9 a 7, tiene en Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced, Anillo de Circunvalación número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena, entre Juan Cuamacin y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced, teléfono 55 55 52 08, 97. 55 55 52 08 97. Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula para esa tos irritativa, tos seca que no produce flema. Esa sensación de irritación o rasquiña en la garganta. Se puede sentir que la garganta está seca y está áspera. Dolor de garganta. Eso puede provocar fatiga, fiebre, dificultad para respirar. Incluso tos con sangre. Se puede experimentar una pérdida de peso, dolor en el pecho, cambios en la voz. Puede interrumpir el sueño y conducir a problemas de insomnio. La tos persistente y violenta puede provocar vómitos, dificultad para tragar. Eso es lo que causa molestias, ¿no? Cuando uno come, cuando uno toma líquidos, duele. Duele la garganta. Aparte de que hay dificultad, como que no quieren pasar los líquidos o la comida. Bueno, hagamos la fórmula. Anotamos. Senpasuchi y Flor... Nochebuena, maracuyá gigante, aguacate criollo, quelite de zorrillo, grindelia. Nuevamente, cempazúchil, nochebuena, maracuyá gigante, aguacate criollo, quelite de zorrillo, grindelia. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Ahora, suplementos o cápsulas. Glutamina, aceite de prímula, aceite de tortuga, Aceite de tiburón, salmón y vitamina E. Nuevamente. Glutamina. Aceite de primula. Aceite de tortuga. Aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Se vienen juntos. Estos tres aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Se toma una de cada una de estas cápsulas. Se toman antes de cada alimento. Una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento. El suplemento adicional: elixir con cuatecomate y própolis. Cuateco mate y própolis. Su clave es 1823. Clave 1823 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces salía entonces. Un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Y esto es diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al cuarto regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica. Lo hacemos con gusto, ¿no? Les elaboramos sus fórmulas de acuerdo a lo que van a necesitar. Entonces podemos pues, iniciar a hacer fórmulas. Empezamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo Mondragón. Antonio Morales, doctor. Antonio Morales, adelante, te escucho. Doctor Rodrigo Mondragón, mire usted, me dio una embolia cerebral sí. de, de, del 50% sí. y me paralizó un poco los ojos, me los mandó uno por un lado y otro por el otro y afectó sí. los tres nervios ópticos, sí. tres nervios que es lo que me, me duele un poco los ojos y no me deja ver normalmente, la vista está descuadrada, eh, permanece sí, descuadrada. un dolor de cabeza, permanece un dolor de cabeza que dejó la secuela de la embolia. Esta, sí. doctor, es la segunda ocasión que me, me provoca. La, la anterior fue de 25%, en tres años llegó al 50% en esta ocasión. Llevo dos meses que me han dado tratamiento, me han sacado radiografías, no tengo ningún um, problema cerebral, no tengo tumores, no tengo nada. De acuerdo sí. a las resonancias magnéticas, no tengo nada de eso, solamente los ojos están desubicados de su lugar sí y he, he perdido un poco de peso en un lapso tan pequeño he perdido 6 kilos no 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 sé si se deba a lo mismo doctor sí pero comprendes. sí ese es un problema que me ha afectado bastante la vista eh, y es, y el dolor de cabeza permanece constantemente ahí todo el día o a veces es ligero a veces es fuerte a veces es ligerito y sí los médicos no han dado absolutamente nada favorable para quitar eso. Por eso sí. es que yo lo, yo lo sigo a ustedes desde hace 15 años y nos qué ha dado amante. recetas excelentes, doctor, junto Veremos con toda mismo, la no familia. No se preocupe. Gracias, doctor. ¿A raíz de qué? Esto atribuye le, le, este le nuevo ataque cerebral. Las dos las dos ocasiones eh, que pasó es que me pusieron una anestesia para para, para corregirme unos dientes. Sí. Sí, me, me sacaron una raíz, me pusieron la anestesia, en esta ocasión fueron dos anestesias y sacaron dos raíces de, 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 de la boca. Bueno, ¿Sí? a raíz de eso en la noche me, se me subió la presión y me dio ese ataque, de inmediato me dio ese ataque tremendo, o sea, a eso, sea, a, a eso le atribuyo, porque el, el anterior, que hace cuatro años, pasó lo mismo, me pusieron una anestesia en los dientes que me estaban corrigiendo también y de inmediato en la misma noche después de eso vino el problema de la embolia la otra vez fue más ligera pero esta vez fue demasiado fuerte que ahora para caminar me ha provocado que alguien me ayude entonces Comprendo. con mareos constantes no no puedo salir a la calle solo doctor porque me siento que me voy hacia adelante Sí. ¿Qué edad tiene, don Antonio? Tengo 80 años, doctor Rodrigo. 80 años. ¿Cuánto ¿Y pesa? peso? Si peso seis kilos. Sí. Y mido 1,68. Bueno. ¿Y de la circulación? Porque pues, un, un émbolo es problema circulatorio, no le han detectado sí. nada. Eh, ¿De la circulación no han detectado? ¿Se han sacado todos los estudios que han pedido, el doctor? Sí. ¿Todos? Y, y no ha salido absolutamente. No tengo azúcar, no tengo esto, que no tengo nada. Esos bueno, son los, los estudios, en serio. No se preocupe. Hacemos una buena fórmula y salimos adelante. Muy amable, doctor Rodrigo. Con lo gusto. Agradezco bastante. Para eso estamos. Bien, utilizamos lo siguiente: vamos a utilizar un gorongoro, cola de zorra, guachichila, mangle rojo, placopatli, arandó. Otra más. Ten náhuatl. Ahora sí. Cola de zorra. Huachichila. Mangle rojo. Tlacopatli. Arandó. Ten náhuatl. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. ...diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos a ver ahora los suplementos. Vamos a. Bien. Vamos a utilizar lo siguiente: jalea real leofilizada. Violeta de Castilla también. Epilobio. Foti. Por lo siguiente, jalea real filizada, Violeta de Castilla. Epilobio. Foti. De estas cápsulas. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? De Roberto Ibarra García. Hable un poquito más fuerte, dime. Adelante, te escucho. Roberto Ibarra García. Sí. Y ahora para comentarle sobre no, un problema de, de calidad, de, 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 de ansiedad, falta de, de, de concentración, de ¿Sí? eh, mental, eh, de los momentos, de eh, eh, stress sí? y de stress. ¿Qué más? Sí. El agotamiento. ¿Qué más? Eso sería, bueno, lo ¿no? más este enojo o, este, algo así como, como el enfadamiento me el derecho de, 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 de enojo. Sí. ¿no? Sí. Sería, serían esos los sentimientos que muestra. Bueno, ¿qué edad tienes? Cuarenta y nueve años. ¿Cuánto pesas? ¿Dónde? ¿Cuántos kilos pesas? No, bien. Así que, ¿cuántos kilos pesas? Ah, 63 y 64. ¿Y tu estatura? Eh, 1,65. Bueno, ya con esto te hago tu fórmula. Entonces sería, vamos a ver. Bien, anotamos lo siguiente: anotamos chilillo, agüehuete, hoja de naranjo agrio. Utilizamos también mirística, lúpulo, nogal de macadamia. Que son las plantas que vamos a ocupar: chilillo, agüehuete. Hoja de naranjo agrio, mirística, lúpulo, nogal de macadamia. Mezclamos las plantas juntas por patas iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar suplementos. Bien, utilizamos lo siguiente. Utilizamos omega 3, aceite de cocodrilo, rosa mosqueta, aceite de olivo en cápsulas. Por lo siguiente, omega 3, aceite de cocodrilo, rosa mosqueta. Aceite de olivo, estas en cápsula. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien amigos, pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía. Damos las gracias al maestro Rubén por su participación. Gracias Rubén. Gracias profesor. Bien, nos despedimos con una frase. La verdadera medida de un hombre no la da su actitud en momentos de fortuna o bienestar, sino cuando se enfrenta. A las adversidades de la vida. Es de Martin Luther King. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.